Mercedes restableció el orden en el Gran Premio de China de Fórmula 1 con una clara victoria de Lewis Hamilton, su segunda de la temporada, que le hace mantenerse en el liderato del campeonato. Tras el fiasco de Malasia, el equipo alemán dio un golpe sobre la mesa para dominar la carrera de principio a fin. Nico Rosberg terminó segundo pese a la presión de los Ferrari de Sebastian Vettel, que volvió a ser tercero, y Raikkonen, cuarto. Por detrás, los McLaren continúan con su progresión y lograron terminar la carrera, aunque Fernando Alonso solo pudo ser decimosegundo. La carrera de China fue una foto perfecta sobre el momento que vive cada escudería. Durante muchas vueltas los pilotos de cada equipo rodaron parejos, con un orden sorprendente. Mercedes, Ferrari, Williams, Lotus, Sauber, Force India, Red Bull, McLaren y Marussia, resultó ser el orden. Solo el Toro Rosso de Sainz rompía el monótono. Aunque Mercedes dominó la carrera, hubo momentos de tensión en los que Vettel llegó a presionar a los líderes. Fue tras la primera, en la que los cuatro primeros pusieron neumáticos blandos. Hamilton, líder de la carrera, se vio obligado a cuidar las gomas para mantener viva su estrategia. Por su parte, McLaren cumplió con su objetivo en la tercera carrera de la temporada: terminar. Tanto Alonso como Button rodaron casi siempre en las últimas posiciones, aunque pudieron disfrutar de 55 vueltas completas para acumular experiencia que les servirá para mejorar del monoplaza. El británico incluso tuvo una batalla con el Lotus de Maldonado, que permitió a Alonso terminar en duodécima posición. Carlos Sainz no tuvo fortuna en su segunda carrera y terminó muy retrasado. El madrileño sufrió en el inicio un trompo, que le hizo perder posiciones hasta la primera parada. Entonces, ya con el blando puesto, comenzó a